pero a ver, ¿qué sale por su boca? ¡Viento! ¡Viento! Muy bien, él se llama... ¡Céfiro! Y es el dios del... ¡Viento! Muy bien, ¿y la que está al lado quién es? La novia. ¿Y cómo se llama? Aura. ¡Aura! Muy bien, y es la diosa de la... ¡Brisa! ¡De la brisa! ¿Y ella quién es? Yo sé. ¿Quién? La Venus. ¡La Venus! Muy bien. ¿Y la Venus qué está haciendo? Naciendo. Está naciendo, ¿ven? ¿Ya? ¿Ya vamos a anotar? ¿No se van a probar? Después. ¿Pero aquí no puede decir la verdad? No, no, no. ¿Y? Bien, muy bien. ¿Qué significa eso? Significa que tiene que venir Pedro y resolvemos, ¿no? Para nosotros esto es muy importante. Sí. Sofía, mira, para mí también es muy importante que ustedes puedan adoptar. ¿Ah? Esa es la verdad. Y nada, hay que tener paciencia. Paciencia, el tiempo pasa volando, viene Pedro, yo informo, esperar. Va a estar todo bien. Listo ya. Ahora falta tu examen. Que este es el test de Rocha. El que te ponen como un naipe con una figura. Sí, sí. Dice lo que es el test de Rocha. Que tú veas una imagen y dices lo primero que se te venga a la cabeza. Por ejemplo, una cosa así, tú y yo una mariposa. O bueno, lo que sea. Hace frío en este pueblo de mierda. ¿Estás enojado? Mierda, tienen que ver unas manchas. ¿Edad? ¿Mentimos o le ponemos una verdad? La verdad. Con 2 años menos que la verdad. Mala. Mala, mala, mala. Sexo, macho, recio. Ay, raza, mira las tonterías que pregunta. Lugar y fecha de matrimonio, a ver, eso. Ay, ¿cómo que se te olvidó? No, no se me olvidó. ¿Cómo se me había olvidado? Pues está, tercer año que hacemos el mismo formulario. Bueno, pero este año me resulta. Te juro que este año me resulta. Sí. Sí. Ya. Hola. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, Marquito, ¿cómo está? Bien, ¿usted? Muy bien, gracias. Hola, tío, ¿cómo está? Bien, hola. Vamos. Pase. En Ventana llaman a denunciar a autores de ataques contra perros callejeros. Sí. Sé quién ataca a los perros. Claudia, ¿cómo te fue en Quintero? Bien. En la librería dijeron que quizá iban a hacer una buena donación del libro. Bien. ¿No es amiga tuya esa mujer, Sofía? Podría ayudarnos, ¿no? Sí. ¿Y? ¿Cuándo parte el maestro con el trabajo? No, yo lo llamé, pero no me contestó el maestro. Bueno, por mientras hay que comprar los materiales, ¿no sé? Sí, pero es que no sé qué. No sé qué materiales hay que comprar. Si el maestro, ¿qué va a hacer? El maestro tiene que ¿usted tiene que
Es un trámite urgente. No, 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 a mí no me ha pasado nada malo, no, es que es un... Es sobre un asunto de la adopción. Sí. Sí, ¿tú te podrías encargar? Ya, muchas gracias. Gracias, chao, gracias. Sí, gracias. Tiene que hablar con el doctor. Ah. Lo único que le puedo adelantar es que ya pasó el tiempo del peritaje. ¿Pero está acá? ¿Quién? ¿La guagua? Tiene que hablar con el doctor. ¿Pensé? Sí. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Usted es el doctor, no? Sí. Quería saber si usted me podía ayudar con el caso de la guagua que encontraron. ¿Usted es familiar? ¿Es familiar? No. ¿Y cómo la puedo ayudar entonces? ¿La puedo ver? ¿A la guagua? A ver, espérame un segundo. Este es el número de la causa. Uh-huh. Usted tiene que ir al tribunal. Porque si la quiere ver, son ellos los que tienen que autorizar eso. Diga. Buenas. Necesito hablar con el juez. ¿Número de la causa? Esta es la causa. Pero yo solamente necesito hablar con el juez, el que lleva este caso. Sí. El juez Enrique Barría. ¿Para qué sería? Necesito hacerle una consulta. ¿Sobre la causa? Sí. ¿Y ya fue a Carabinero? No, no, pasé directamente aquí. Es que quiero hablar con él. Es que él no recibe a cualquier persona si no es con un... si no está citado o es parte de un comparendo. ¿Entiende? Uh-huh. Está muy ocupado. Pero yo lo puedo esperar, no tengo problema. Y el juez tiene toda la mañana ocupado, señora. No, pero yo tengo tiempo, no puedo esperar, de verdad. Si es que tiene un minutito, yo lo espero. ¿De dónde me dijo que venía? De Ventana. Ventita. Voy al banco y vuelvo. Señor juez, perdón, lo esperaba toda la mañana. Pase. Gracias.
Vengo a preguntar por la guagua recién nacida que encontraron muerta en el vertedero. ¿Es verdad que las incineran? Me dijeron que las incineraban. ¿Cómo lo supo? Porque, porque salió aquí en el diario. ¿Y por qué vino aquí? Porque en el... Porque me dijeron... El director del servicio médico legal me dijo que tenía que venir acá al juzgado a hablar con el juez y me entregó aquí la... Permiso, la causa que trae. ¿Y por qué fue allá primero? Porque allá me dieron la causa. Y vi el expediente allá. ¿Le mostraron el expediente? Lo vi. Estamos todos locos en este pueblo. Y yo les demuestro el expediente. A ver, señora, deme su nombre completo. Sofía Olivari Claro. Ruth. 8-576-295-6. ¿Y qué tiene que ver usted con ese cuerpo? No. ¿Conoce a la madre? No. ¿Al padre? No. No puedo entrar. ¿Pero cómo, es que Sofía? Tengo que ir a Quintero. Necesito hablar con el juez. ¿Te puedes bajar tú y decir que yo no voy a venir? Por favor. Gracias. La va a recibir el señor juez. Muchas gracias. Usted dice que quiere sepultarla. ¿Por qué? Porque es lo que tengo que hacer, porque es lo que hay que hacer. Ella es una guagua, es un ser humano como usted, como yo. Pero ¿cuál es su motivación personal? ¿Por qué usted está aquí para pedir autorización para enterrarla? Porque quiero darle una humana sepultura, una cristiana sepultura. ¿Pero por qué usted específicamente?
Porque Aurora podría haber sido mi hija por eso. ¿Cómo? Es que yo le digo a Aurora. Yo pensé que iba a estar allá en... Que la iba a encontrar allá en el servicio de médico legal al agua, Aurora. ¿Aurora? Sí. Es un nombre bonito. Que cuando yo vi las fotos de ella en el diario... A ver... Pero dígame. ¿Sí? ¿Usted tiene algo que ver con ese cuerpo? No. Yo lo que quiero hacer... Lo que yo tengo que hacer... Es que la tengo que enterrar. Muy bien. Bueno, yo tengo que atender a otras personas, tengo otras obligaciones, así que... Por favor, vuelva más tarde. Después de almuerzo. Yo fui juez de menores y vi muchos casos de adopción. Respeto su compromiso, pero tengo que aclararle que entre ustedes y cualquier otro padre no hay ninguna diferencia. Somos padres, nada más. No. No es lo mismo. Señora, voy a ahorrarle su tiempo y el mío. No hay nada que hacer. Incluso si intentáramos algún recurso, alguna cosa, tomaría 6, 9 meses, con suerte. Bueno, si una madre espera 9 meses para tener a su hijo, yo también puedo esperar 9 meses para enterrar a esa niña. Dígame lo que tengo que hacer. Yo lo voy a hacer. Lo tiene que hacer... Es un escrito, un oficio a mi nombre y la secretaria le va a explicar. Pero le repito, esto va a llevar mucho tiempo. Yo le repito que tiempo es lo que me sobra. Bueno. Vuelvo el lunes. No le prometo nada. Muchas gracias. Fue el juzgado de menores. Estoy empezando a hacer los trámites para enterrar a Aurora. Porque si va a ser alguien, tiene que tener un nombre. Aurora.
Me parece un buen nombre para ella. Aurora. Toma la sopa, se le va a enfriar. ¿No me escuchaste? No, si te escuché. Encontrar una guagua muerta, encontraron un basural a 30 kilómetros de acá. Todo porque lo leíste en el diario. Sí. ¿Estás segura? Necesito hacerlo. Hoy día vi una niña muy joven que trabaja en el puerto. Yo estoy segura que ella es la mamá de Aurora. Yo no sé muy bien lo que estoy haciendo. Es una locura, yo creo. No entiendo. Lo único que te pido es un poco de paciencia, un poco de comprensión. ¿Qué te está mirando? ¿La de la guagua? Sí. ¿Y la va a ayudar? Aika. 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 ¡Hola! ¡Y esta sorpresa! ¡Hola! ¿Cómo está ahí? Bien, ¿y tú? Bien. Qué rico. ¿Quería un tecito? ¿Un café? No puedo, me tengo que ir, se vengo corriendo. Ay, qué loco. ¿Llegó el librito? No, estoy loca. Imagínate, acá llegar un libro bueno al Renacimiento. Imposible. No, sí, eso es difícil. Sí, pues muy difícil. Bueno, ¿sabes lo que necesito también? Un libro chiquitito. ¿Ya? Que tenga distintas pinturas. O sea, de varios pintores. ¿Pero cómo, para qué? Es que tengo un alumno que quiere ser pintor. No te crees. ¿Tengo? ¿Pintor? Sí. Ay, qué pibito, me lo cojo. Ya. Un besito, también. No puedo, si te juro que me tengo que ir al tiro. ¿En serio? Sí, es que solo me gusta. Ya, acá tenía uno yo. Espera. He abierto una investigación. No es lo usual. Porque nadie reclama ese cuerpo. Salvo usted. Pero para que la investigación siga adelante, hay que saber si ese cuerpo vivió. Si respiró. Porque si no, la justicia no lo reconoce. Para eso, bueno, es complicado. Se necesita una cantidad de trámites. Hay que notificar al servicio médico legal y ver la disponibilidad del forense. Quizás ayudaría si dejáramos de decirle el cuerpo y empezáramos a llamarla Aurora. No es absolutamente necesario. Yo creo que sí. Yo creo que es muy importante que ella tenga un nombre.
porque así se diferencia. Bueno, déjele su teléfono a la secretaria y la notificamos. Por... Es absurdo que venga aquí a cada rato. Voy a venir el próximo lunes y si no ocurre nada, voy a venir el próximo y el próximo y el próximo hasta que Aurora esté sepultada. Es su tiempo, señora. Haga con él lo que usted quiera. Mire, yo quiero ser bien claro con usted. Para que ninguno de los dos pierda tiempo. Si yo informo que esa niña respiró, entonces ya no estaríamos en presencia de un aborto espontáneo. Eso es un parricidio. A lo mejor para usted eso no significa mucho, pero para la madre de esa criatura es la diferencia entre 3 y 15 años de cárcel. ¿Me entiende? Si no respiró, es un conjunto de células organizadas que no fueron viables. Pero si respiró, eso significa que la mamá de esa niña puede terminar presa por un delito. Lo que yo necesito es que usted trabaje rápido, porque el juez me dijo que esto se demoraba mucho tiempo. Bueno, mire, yo en este minuto estoy lleno de pega. Tengo 4 autopsias pendientes. Y aquí llegan todos los días 3 adolescentes muertos por accidentes de auto en la carretera. Y estamos en Quintero. ¿Sabes lo que significa eso? Que hay mucho trabajo. Yo le voy a ayudar. Le prometo que apenas tenga un minuto, voy a dedicarme a su problema. Mira lo que encontré. La adopción. Toma. No, no lo necesito. Ay, espérate, espérate. Ay, te enojaste. Puta la weá. Ya, pues si sabes cómo soy yo, que me... Ay, qué idiota. Perdona, porque como vaya a adoptar... Ay, vamos a tomar un café. Perdóname. Es que estoy un poco nerviosa. Pero no por la adopción, ni por Pedro. Es que... quiero sepultar a una niñita que se llama Aurora. O sea, yo le digo a Aurora. Es la guagua que encontraron en el basural. Esa huevo estaba muerta, ¿no? Está muerta. Yo la quiero sepultar. Chuta, no. No sé qué decirte. ¿Tú nunca has hecho algo porque sí? Sí. Porque creo que si no lo hago me volvería loca. Yo creo que esta es la huevo que íbamos a adoptar con Pedro. Porque lo humano no es nacer. Lo humano es el entierro. Mira, te compré este marco. ¿Santiago? Hola. Hola, ella es Sofía. ¿Qué tal? El favor es para ella. ¿Estás segura? Mm.
¿Me las puedo llevar? Sí. Muchas gracias. Vamos. Citada, ¿no? El juez no la va a poder atender. Dígale que yo estoy aquí, por favor. ¿Y sobre qué sería? Dígale que es sobre Aurora. Señora, nosotras vamos a almorzar. El juez no la va a poder atender. ¿Él supo que yo estaba aquí? Es que está muy ocupado hoy día. ¿Cómo se llama usted? Mire, señora. Es que yo he venido mucho y es la tercera semana que vengo y voy a seguir viniendo. Entonces yo creo que sería bueno que nos conociéramos, ¿no? ¿Cómo se llama? Berta. ¿Cómo te llamas tú? Carla. Carla. Berta y Carla. Permiso, tú quieres. Nos vemos. Hasta el próximo lunes. Sí, efectivamente, este documento a mí me pide hacer el examen para ver si la niña respiró. Y si fuera así, usted la podría enterrar. Hágalo. El examen es bastante simple. Se extraen los pulmones. Se ponen en un acuario y se flotan, es porque respiró. El problema que tenemos es que las aves de rapiña se comieron la cavidad de la niña. No hay pulmones. Pescadería. Pescadería. Contaminación. ¿S o C? C. Ahí viene la tía. Gracias, Claudita. Muchas gracias. Pero... Sí, ¿no? Hola, niñas. Adivinen lo que me pasó. Me cortaron el agua. Sí, parece. Ya, yo sé, gracias. A ver, sigamos. Zapatería. Zapatería. Canción. Thank you.
El día martes 4 de abril nació la pequeña Aurora aproximadamente a las 4 de la mañana. Pesó 3 kilos y medio, medio 46 centímetros. Ese mismo día, una hora después, sus padres hicieron algo que jamás pensaron podrían hacer. Completos silencios y medias contemplaciones, la envolvieron en una bolsa plástica de basura y la dejaron morir en el basural de nuestra ciudad. Hay que sensibilizarlo. Si tú quieres, luego. No, no, está bien, yo te ayudo, no te preocupes. Hay problemas con tu continuas ausencias. Los apoderados están reclamando ya. Yo solo te pido los lunes. Bueno, y no solo eso, sino que salió también un artículo en el diario y mencionan al colegio. Ah, salió ya. Bueno, ¿qué hago? Ayúdame. Mira, todo se va a solucionar. Que todo siga igual, yo solamente te pido los lunes y si el juez saca este asunto rápido, en 2 semanas más, un mes como mucho, va a estar todo listo. Bien, tú sabes que el colegio siempre te va a apoyar. Pero yo no puedo permitir que los niños queden abandonados. No sé si esto se va a arreglar, de verdad. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Estás bien tú? Yo solamente te pido los lunes, por favor. Perdona, yo lo hice por ayudar nomás. No pensé que te iban a alegar tanto los apoderados tampoco. Bueno, pero la policía funciona. Es lo único que funciona en este país. ¿Sí? El juez quiere hablar con usted. ¿Ahora? Voy ahora. No es posible tramitar su petición. La investigación terminó. El patólogo determinó que la niña no respiró. No respiró, no existió. Así es que es bastante difícil que el cuerpo Aurora, como ustedes daban llamarla, no vaya a dar a la fosa común. Míreme a los ojos. Señor. Míreme a los ojos y dígame por qué no puedo tener algo tan simple. Es la ley. No estoy hablando de la ley. Estoy hablando de lo correcto.
Usted tiene nieto, señor Barría. Dígame, ¿le gustaría que su nieta no tuviera un lugar donde llorarla? Dígame, contésteme. Ni Dios lo quiera que le pase algo, pero contésteme. No personalicemos. Personalizo. Personalizo todo lo que quiero. Eso es lo que hay que hacer. Ese es el punto. Personalizo. Tiene que haber una salida. Siempre hay una salida. Adóptela. Si está haciendo los trámites y lo quiere tanto, adóptela. Gracias. Y esto que estamos haciendo me puede costar el puesto. Hablémoslo en la casa, ¿ya? Tenemos que sacar los papeles, ver si calificamos como padre. Bueno, yo creo que no hay mucho interesado. No. Tenemos que darle un apellido, de eso se trata. Ya, córtala, Sofía. Estamos hablando de adoptar una guagua muerta. Córtala, ¿ya? ¿Estar conmigo? Por favor, escúchate. Voy a pedirme días administrativos. Va a ser un trámite largo este. Me llamaron del colegio. Te van a dar licencia por un mes. Ah, me echaron. Bueno, me van a tener que contratar de nuevo porque ¿qué van a hacer? Mi amor, me prometiste que te ibas a cuidar. Que me ibas a cuidar a mí. Que ibas a cuidar el trabajo. No estás haciendo nada de eso. Pero ¿cómo que no? Estaba arrasando con todo. ¿Arrasando? Mira, que estamos hablando bien. Perdón. Malas noticias. Contestaron tus cartas. Nadie quiere hacerse cargo. Pura huevada, lo mismo siempre. ¿No? Agradecemos su preocupación, agradecemos su opinión también. Lo mismo de siempre. ¿Qué mierda? No me dijiste que había dado mi dirección. Por eso la abrí. Lo hice para no molestar a Pedro.
La municipalidad no tiene incidencia alguna sobre el proceso llevado a cabo por los jugadores menores de Quintero, bla, bla. Sobre los tiempos necesarios para llevar a cabo este proceso, no hay nada en nuestras manos para acelerar el proceso, por lo menos ya. Nos es imposible tomar en cuenta su solicitud, pues este caso, al no tener precedentes, queda fuera de nuestra jurisdicción. Yo creo que un día me voy a despertar, Pedro ya no va a estar, y yo voy a ser la mujer más triste del mundo. Para. No puedo. Sí sé. ¿Tú crees que yo estoy loca? Sí. Gracias. De nada. ¿Salud? Ay, ya. Una copita nomás. Ay, que eres latera, weón. Ya, una en español. Esa de la iglesia que canta. ¿Qué? ¿Cura de iglesia? No, pues el cura de la iglesia que cantan las viejas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo era? Espérate, espérate. Esa. Que la orilla. Sí. Que me viniste a buscar. A ver, alguien que fueron a buscar a la orilla. Tú. Esa. Has venido a la orilla. Uy, esa era la clave. ¿O no? Sí. ¿Y qué hace adentro? Menos mal que está dentro del agua. Cantemos, cantemos. No me gusta cantar. Ya, pues una canción no, para no mí. No, me gusta la gente desafina. No. Pero si no somos desafinadas. Yo sí. Concha. Oh, mi mamá. ¿Estás bien? Sí, sí, espera, espera, que se me fue la onda, ¿no? Yo tengo dos hijos. Uno se llama Ignacio, tiene 10 años, el otro se llama Mateo y tiene 8. Tengo un ex marido también, se llama Gonzalo. Yo a ellos los abandoné por otro hombre. Rodrigo. Con él, con suerte, duramos como 6 meses. Pero a mis hijos no los pude ver más. Nunca más. Ese soy yo. Soy como la mujer que andáis buscando. Yo soy ese tipo de mujer. Conmigo.
Sofía, Pedro, muchas gracias por estar acá. Yo de verdad les agradezco que hayan venido. Sabes que tengo todos los documentos que se necesitan para la adopción de Aurora. Incluso me permití hacer una carpeta. Ahí está. Está todo. Necesito saber cuáles son los motivos para adoptar una guagua muerta que no tiene ningún parentesco con ustedes. Bueno, Aurora, la guagua muerta, como tú la llamas, yo creo que es importante que tenga un lugar. Un lugar para llevarle flores, para llevarle juguetes. Es que puede parecer un poco tonto, pero yo realmente creo que es importante que Aurora tenga un nombre y tenga un lugar en el mundo, que lo tenga. Porque si no va a ser algo que pasó. Va a ser una muerte que se olvidó, como un número de una noticia que sale en el diario, algo que pasó, que ya no existe. Sofía, ¿y por qué no aprovechas esa vehemencia y esa energía en la crianza de una niña viva? Porque esa energía y esa vehemencia me la da Aurora, por eso. Sofía Olivari, chilena, casada. ¿Por qué motivos usted no puede tener hijos? Pero si tú sabes. Necesitamos saber por qué usted ha fallado en dos tests de la postulación y ha sido rechazada. ¿Puede contarnos, por favor, cuáles son los motivos? No. No voy a hablar de eso aquí. Yo debo preguntar y usted debe contestarme. Usted carga con un acontecimiento que a usted no le permite avanzar. Tal vez esta es la instancia para que nos cuente cuál es el motivo. Porque me violaron cuando tenía 14 años, por eso. Gracias, Sofía. Pedro, ¿usted cree de verdad que adoptando a una guagua muerta, Aurora, ustedes después van a tener siquiera la remota posibilidad de poder adoptar un niño vivo? No sé, somos... ¿cuántos padres? 1500. Más o menos los que estamos esperando por unos 400 y tantos niños. No sé qué se puede hacer. Repartirse las guaguas, no sé. No. A mí me parece que adoptar un niño muerto es una verdadera posibilidad. Una buena posibilidad. Muchas gracias. Me esperan un momento afuera, por favor. Gracias.
Gracias. No sé si te has dado cuenta, pero en todos estos años nunca usaste la palabra amor. Te agradezco tu sinceridad. Si quiere, Aurora puede tener mi apellido. ¿Aló? Sí. Sí. ¿Cómo? Aurora. ¿De verdad? Sí.
Aurora. Aquí vas a descansar, mi niñita. Me habría gustado darte una cunita, pero solo te pude dar esta tumba. Estás sepultada, pero no estás enterrada, mi amor. Te vamos a venir a ver. Descansa, mi niñita. Buenas noches.